hermanos, hermanas, obreros, hermanos agricultores del país, señora primera dama, queridos compatriotas, me es muy grato dirigirme a todos y cada uno de ustedes en este recinto tan importante de la gloriosa Marina de Guerra del Perú, junto a todos ustedes, para participar de un importante evento que tiene como protagonista a CIMA, a este equipo maravilloso. Y también al sector agrario en el marco del impulso de la segunda reforma agraria que promueve este gobierno. Como gobierno, desde el inicio de nuestro mandato, nos hemos planteado integrar al país porque existe una enorme fragmentación social en la que vemos cómo las fuerzas oscuras quieren impedir y obstaculizar el desarrollo, el verdadero desarrollo que merecemos todos los peruanos. Por eso, nosotros desde el inicio de nuestro mandato dijimos, si no convocamos a las fuerzas que aman al país, no podemos concretar lo que hoy tenemos al frente. Lo voy a decir siempre, somos el gobierno del pueblo y en este momento de crisis mundial, como la que venimos también saliendo en el marco de la pandemia, estamos trabajando de una manera responsable para garantizar y darle seguridad alimentaria a los peruanos para que tengan bienestar y tengan una calidad de vida. Y teniendo una calidad de vida, garantizar también los demás derechos como el derecho a la educación, el derecho a la salud, estar conectados y también integrados con su tierra y su cultura y ser respetados por su trabajo, como lo hace el CIMA y el resto de trabajadores que claman a nivel nacional como recibir un salario justo, entre otras reivindicaciones. Nos une un solo sentimiento, que es